Hoy continuaremos con la serie acerca de los 10 mandamientos y esta vez es el turno al sexto mandamiento, que dice no matarás. Y el atentar contra la vida del prójimo es el pan de cada día y es lo que vemos constantemente en las noticias y, o cualquier lugar que nos informen acerca de todo eso. Las muertes por asesinato van por doquier y no solamente hoy en día se mata a una persona, sino que antes de morir muchas veces se le tortura y se cometen aquellas atrocidades. Pero veremos que este mandamiento no solamente se queda en el hecho de quitarle la vida a una persona. Ya Jesús nos dice, ya estaremos viendo ese versículo, que odiar al prójimo también va incluido en este mandamiento. Así que sin más, comenzamos. Bienvenidos. Y daremos inicio, como siempre, con nuestra oración. Padre nuestro, Señor, que está en los cielos, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Nuevamente estamos aquí, Señor, para presentar una meditación más, para poder seguir, Señor, aprendiendo y profundizando acerca de su ley. En sus manos de amor nos colocamos para que nos ayude, para que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, para que cada día, Señor, podamos ser mejores personas, mejores cristianos, y así prepararnos para poder entrar en su reino. Quédese con su pueblo y con todas aquellas personas que lo están necesitando, que están padeciendo alguna necesidad, Señor. Guíelos y guárdelos y ayude a todo su pueblo para que aquellos que aún no han conocido la verdad lo puedan hacer. Quédese con nosotros y acompáñenos. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y como decía anteriormente, el día de hoy no se tiene respeto por la vida humana, porque vemos que matar a una persona es tan fácil como matar a un mosquito o matar a una mosca. Y lamentablemente, como decía, como ya lo profetizaba Jesús, el amor de muchos se está enfriando, por lo tanto, el respeto que debemos de tenerle a la vida de nuestro prójimo hoy en día no existe. Pero este asunto va mucho más allá. Claramente que el mandamiento habla de no matar, de no quitarle la vida a otra persona. Pero ya vemos que Jesús hizo una ampliación de ese mandamiento cuando estuvo aquí en esta tierra. Y es lo que vamos a leer precisamente en el versículo para el día de hoy, que nos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. Y aquí ya vamos viendo más acerca de este mandamiento, que seguramente ya lo sabían en los antiguos, como dice aquí, el pueblo de Dios, pero Jesús ahí les estaba recordando porque se ve que en ese momento tampoco estaban entendiendo lo que significaba ese mandamiento por el odio que había los unos a los otros. Y es que ya estaremos viendo cuando empecemos a leer la cita del Espíritu Profecía que el odio, que el odiar a un hermano, que el odiar al prójimo, también tiene que ver con esto que dice Jesús, no matarás. Es el incumplimiento a este mandamiento. Y no solamente eso, ya lo estamos viendo aquí cuando Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿cuántas veces nosotros nos enojamos con nuestros hermanos? O con nuestros familiares, o con quien sea que nos enojemos, con un amigo. ¿Y qué nos está diciendo Jesús? Que si estamos en eso de enojarnos contra el otro, contra quien sea, pues seremos culpables de juicio porque estamos incumpliendo ese mandamiento. Y dice, y cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo, cualquier insulto, cualquier mala palabra, cualquier mala expresión que refiramos a nuestros hermanos, pues nos está hablando aquí
que ya somos culpables de incumplir este mandamiento. Y comenzaremos a leer lo que dice el Espíritu de profecía. Todo acto de injusticia, dice, que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleven también a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Eso nos dice 1 de Juan 3:15. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o trabajo excesivo que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas en mayor o en menor grado, violaciones del sexto mandamiento. Y aquí ya nos empieza a dar una serie de cosas y ya nosotros, para los que no lo saben, ¿no? Los que han leído ya la Biblia y el Espíritu de profecía, ya ven que el asunto de no matarás va mucho más allá. Pero nos habla aquí de que todo espíritu de odio. Odiamos nosotros a las personas, incluso a aquellas personas que nos hayan hecho daño en alguna vez. Es natural, ¿no? Que como seres humanos que somos, pues tendamos a esa situación. Pero bueno, pero la persona cristiana puede odiar a otro, a pesar de lo que sea que le haga. Podría odiarlo, o debería, mejor dicho, debería odiarlo. La palabra de Dios ya nos manda que no debemos de albergar odio en nuestros corazones, a pesar de cualquier cosa que nos hayan hecho. Pues debemos, si lo tenemos, debemos de ir sacando todo eso, porque es un sentimiento tan negativo para nosotros y es un sentimiento que no solamente daña a los que están a nuestro alrededor, nos daña a nosotros mismos. El tener odio en el corazón, el tener amargura, hace que nuestra salud se vaya debilitando. También aquí nos habla de desearle mal a alguien. ¿Cuántas veces por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Si alguna persona nos dañó o nos hizo algún mal, ¿cuántas veces le hemos deseado? Ojalá que esa persona le pase esto, ojalá que no sé qué, y comenzamos a decir ese tipo de cosas. Pues también estamos en ese incumplimiento de ese mandamiento, porque el Señor ya nos dice que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y dice todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta a las personas que están sufriendo, que tenemos a nuestro alrededor o que somos conscientes de ello, porque obviamente que no vamos a poder ayudar a todo el mundo, pero a las personas en las que estén en nuestras manos ayudar. Y muchas veces en nosotros estar tan concentrados en nosotros mismos, en nuestros intereses, nos olvidamos de que hay alguna persona que nos está necesitando. Pues ese descuido, dice, de los menesterosos y los dolientes también va incluido en este mandamiento. También nos habla de toda satisfacción del apetito o privación innecesaria, bueno, o no cuidar de nuestra salud, en definitiva, todo lo que está diciendo aquí. Bueno, ya ampliaremos más la cuestión de no cuidar nuestra salud, pero bueno, vamos a mencionar por lo que está diciendo aquí, el complacer el apetito. Y hoy en día, ¿qué pasa con la complacencia del apetito? Que sí, que siempre el ser humano siempre ha tenido esa prueba, ¿no? Del apetito, pero cada vez que nos acercamos al tiempo del fin, todas aquellas cosas que siempre ha habido, pues parece que se van acrecentando más. La complacencia del apetito, la satisfacción del apetito con la comida como está hoy en día, con la contaminación y con todo adulterado, y que nosotros no cuidamos de nuestra salud, pues eso poco a poco también nos va matando y por lo tanto vamos incumpliendo ese mandamiento. Al otro lado del mar, dice, frente al lugar en que estaban congregados, se extendía la tierra de Basán, una región solitaria cuyos empinados desfiladeros y colinas, dice, boscosas, eran desde mucho tiempo antes el escondite favorito de toda clase de criminales. Aquí nos está hablando de una de las tantas ocasiones en que Jesús se refugiaba en algún lugar para poder descansar con sus discípulos y para poder predicarle a la gente. La gente recordaba vívidamente, dice, las noticias de robos y asesinatos cometidos allí, y muchos denunciaban severamente a esos malhechores. Al mismo tiempo, ellos mismos, dice, eran arrebatados y contenciosos,
Alojaban el odio más ciego, dice, hacia sus opresores romanos, y se creían afectados por aborrecer y despreciar a todos los demás pueblos, dice, incluso sus compatriotas que no se conformaban a sus ideas en todas las cosas. En todo esto violaban la ley que ordena no matarás. El espíritu de odio y de venganza tuvo origen en Satanás y lo llevó a la muerte al hijo de, y llevó a la muerte al Hijo de Dios. Quienquiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu y su fruto será la muerte. Vemos que nos está hablando aquí, que bueno, va relatando esa anécdota, ¿no? De que estaba en ese lugar y ahí se ve que se escondían muchos de los peores ladrones y de los peores malhechores que pudieran haber. Y bueno, el mismo pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Venía y se empezaba a quejar y a hablar todo el mal que podían de los romanos, de los que los estaban oprimiendo. Incluso veamos que eran los romanos como eran, ¿no? Y incluso dice aquellas personas que no se conformaban a sus ideas, aquellos que no estaban de acuerdo con ellos, con lo que decían. Y entonces albergaban odio en su corazón, albergaban desprecio por aquellas personas, que esto no quisiera decir que obviamente estaba bien lo que estaban haciendo los otros, ¿no? Claro que no. Pero el albergar odio en el corazón, independientemente de todo lo que hayan, lo que hicieran los romanos, de todas las cosas que la opresión que ellos tenían, no era algo que iba con ser un seguidor de Dios. Dios ya hablaba de no tener ese odio en ese corazón, de que si las cosas estaban mal, pues claramente había que decirla, pero no de albergar odio o desearle mal a cualquiera de las personas que lo rodeaban. Y entonces nos habla aquí de que ese espíritu de odio y de venganza que ellos sentían, porque ellos querían, no solamente era el albergar odio en el corazón, sino que también querían venganza, querían tomar la justicia por su propia mano. Querían hacer justicia con los romanos y con cualquiera que no estuviera de acuerdo con sus ideas. Entonces dice aquí que ese espíritu de odio y de venganza, ¿de quién era? Obviamente de Satanás. Tuvo origen en él. Él es el que empezó con todo ese odio hacia Dios y con toda esa envidia. Entonces nos habla de quien quiera que abrigue malicia y odio en el corazón, pues abriga el mismo espíritu de Satanás. Así que nosotros muchas veces tenemos que tener cuidado con esto. En el pensamiento vengativo dice, yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, como decía, debemos de tener mucho cuidado con el desear mal, con el estar constantemente hablando mal de quien quiera que sea. Hablando mal me refiero en el sentido de estarle deseando mal, de estar con insultos o con cualquier mala palabra que salgan de nuestro corazón con un espíritu de odio y de desprecio hacia los demás. Una cosa es denunciar lo que se hace, pero para que el pueblo no caiga en el engaño. Pero otra cosa es estar con esos insultos y con esa forma tan despectiva que muchas veces se habla de las demás personas. Y vemos que aquí Jesús estaba hablando con que ellos estaban con ese odio contra los romanos, ¿no? Que lo que estaban haciendo ya era lo que era, ¿no? Obviamente que nada bueno estaban haciendo, pero ya Jesús discernía lo que había en esos corazones de estas personas, que si tuviesen la oportunidad de rebelarse, pues ¿qué era lo que no podrían hacer por vengarse, por tomar la justicia en su mano, como decía anteriormente? Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, dice. En la dádiva de su Hijo para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana. Ya nadie está autorizado, dice, para hablar desdeñosamente de su similar. Veremos defectos y debilidades en los que nos rodean. Pero Dios reclama cada alma como su propiedad por derecho de creación y dos veces suya, dice, por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar incluso a los más degradados con respeto y ternura.
y ternura. Dios nos hará responsables hasta de una sola palabra despectiva hacia el alma por el cual Cristo dio su vida. Vemos que, bueno, aquí ya nos va ampliando otro poco más de lo que nos estaba comentando arriba, ¿no? Cualquier persona que le diga necio a su hermano, cualquier persona que esté señalando la debilidad o el defecto de otro de una manera incisiva y personal contra aquella persona, y no porque quiera hacer que aquella persona cambie, porque muchas veces la forma en cómo decimos nosotros las cosas a otro, lo disfrazamos de que no, yo es que quiero que el hermano se enderece y vaya por el camino, y muchas veces el motivo que hay detrás de ese precisamente no lo es. Es porque ha herido, han tenido algún altercado entre los dos y aquel ha herido su orgullo, y entonces la manera de vengarse es esa, estar remarcando y estarlo acusando de cualquier cosa a ese hermano. Entonces ya nos habla aquí el Señor de que eso no está bien, que no deberíamos de albergar eso en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cada alma que es potencial a heredar la vida eterna, a ser salvo, pues debemos de cuidarla, dice el Señor, porque la compró con su sangre. Entonces tiene un valor infinito para Dios. Y por lo tanto nosotros deberíamos de tratar de rescatar esa alma para Cristo. Esta cita que voy a leer ahora no es de Elena White, es de Los Pioneros. Y la quise traer porque realmente nos profundiza más en todo este asunto del odio y que va mucho más allá de odiar a una persona, y ya veremos el por qué. Sin embargo, dice, es bueno mirar cada una de estas palabras para que podamos tener una visión tan clara como sea posible de la sutileza y del engaño del pecado en las obras de la carne. Aquí estaba hablando acerca de lo que precisamente Cristo estaba diciendo en el versículo que leímos. Esto se debe a que pocas personas se dan cuenta de que odian a una persona a menos que realmente la consideren con fuerte y apasionado desagrado o aversión, dice, o con extrema mala voluntad. O sea que muchas veces nosotros nos damos cuenta que odiamos a una persona, decimos que odiamos a una persona cuando llegan a este punto. Y es lo que pensamos, ¿no? Que la odiamos porque llegamos a un punto de que es que si lo tuviera enfrente lo mataría, ¿no? Pero veremos que va más allá esto. Pero cuando se tiene en cuenta, dice el principio, de que la ley de Dios, al prohibir el último acto de maldad, prohíbe la imaginación misma del pensamiento que, si se lleva a cabo, podría posiblemente conducir a ese último acto. Y cuando se tiene en cuenta que, según la propia definición del Señor, odiar a una persona o hablar mal de ella es quebrantar el mandamiento que dice, no matarás, entonces se puede comprender fácilmente que el odio se puede considerar sin esa mala voluntad y aversión directa, dice, y en extremas a la presencia o incluso al pensamiento de la persona odiada, que es lo único que se reconoce comúnmente como odio. Si nosotros vamos y pronunciamos malas palabras a una persona, que a lo mejor no sospechamos o pensamos que no le tenemos odio o mala aversión o mala voluntad, pero hizo algo que a nosotros no nos agradó o que no estuvo de acuerdo con lo que nosotros queríamos, y ya vamos y mencionamos alguna palabra, alguna mala expresión contra esa persona. Y tanta es la aversión que le pesa en el corazón a esa persona que aquella esté viva. Entonces, ¿qué va? Llega a cometer ese acto de llegar a matarla. Muchas veces pasa así, ¿no? Claro que matar a una persona no solamente es por este motivo, ¿no? Pero que en este caso, en la línea que vamos hablando, pues así es. Variación, dice, sugiere diferencia, especialmente diferencia que produce desacuerdo o controversia, disputa, disensión, discordia. La palabra original significa lucha, disputa, debate, discusión, disputa, contención. El espíritu y la tenencia, por lo tanto, de la varianza, es una disposición a diferir o a plantear preguntas, dice, y luego a sostener tenazmente los puntos de vista personales y correr la diferencia en el debate y la disensión, luego a la mala voluntad, que en sí misma
es el odio, que a su vez es la ruptura del mandamiento que dice no matarás. Otra cosa, no está hablando aquí de que el tener diferencias con una persona, sobre todo con los que son los mismos de la fe, ¿no? Que a veces, muchas veces hay este tipo de cosas. Y que aquel dijo que lo que dijo aquel, yo no estoy de acuerdo. Y empezamos en esa discusión, ¿no? Y se empieza en una discusión así suave. Y al final termina en una disputa. Y al final terminan insultándose estas personas. Entonces dice que el hecho de estar en esas discordias con las personas cuando no hay motivo, que a lo mejor, como lo explicábamos anteriormente, en alguna ocasión, cuando aquella persona ha dicho algo en contra de lo que es la verdad de Dios o que va en contra de la obra de Dios, pues claramente hay que decir las cosas, pero hay que decir las cosas bien. Y eso tampoco quiere decir que estemos en esa constante lucha, ni en esta disputa de lo que nos está explicando aquí, porque al final, ¿qué es lo que hace? Si nosotros ya explicamos nuestros puntos de vista a la persona y mira, el otro no está de acuerdo, pues dejemos ahí a cada quien, ¿no? Entonces, ¿lleva a qué? A la mala voluntad, luego llega a la aversión, a que le llegas a tener aversión a aquella persona con la que has discutido. Entonces todo eso luego lleva al mismo odio y lamentablemente lleva, como dice aquí, a esa ruptura de ese mandamiento acerca de no matarás. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con controlar nuestras emociones, porque todo esto pasa porque no sabemos controlarnos y porque no permitimos que el Espíritu Santo aplaque un poco ese espíritu de contención que muchas personas tienen en su vida naturalmente, porque ya sabemos que los caracteres de cada uno son distintos y hay quienes son más impetuosos y hay quienes son más calmos, pero que esa cosa que a veces nos sale de ira contra otro porque no está de acuerdo, eso no debemos de tenerlo en nuestros corazones. Bueno, y aquí vamos a empezar a ver también otros puntos acerca de esto, porque quise traer esta cita, ya la veremos lo que dice, porque hay personas que también exageran un poco en algunas cuestiones. Hay personas que dicen que nada debe matarse, ni siquiera los insectos. Dios no ha confiado ningún mensaje similar a su pueblo, dice. Es posible exagerar el mandamiento de no matarás hasta cualquier límite, pero hacerlo no está de acuerdo con el buen juicio. Los que lo hacen no han aprendido, dice, en la escuela de Cristo. Otra cosa de las que, bueno, que personas hay para todo, obviamente. Hay personas que en su tiempo ya decían esto y hoy en día, pues, también aparecen ciertas personas que dicen este tipo de situaciones. Que no matar incluye absolutamente todo, incluso dice los insectos. Y luego va más adelante ampliando, yo no lo traje aquí porque específicamente no estoy hablando de ese tema, pero es para que vayamos viendo un poco más acerca de cuestiones que se pueden dar con este mandamiento, bueno, dicen que no, que de no matar, y luego ya va ampliando que si hay, por ejemplo, insectos o plagas que nos están molestando, van en contra de nuestra propiedad o en contra de nuestra salud, pues lógicamente tenemos que hacerlo. O reptiles. Y habla también de ese tipo de situaciones, todo aquello que va atentando y que no nos queda de otra. Obviamente que no vamos a andar matando por matar a cierto bichito, pero que si en ese momento no nos queda de otra, porque están atentando contra nuestra vida, pues habla aquí que eso no es infringir el sexto mandamiento. Pero estoy hablando de insectos y de cosas que atentan con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestra propiedad. No estoy hablando de los otros pobrecitos animales que nada nos han hecho y que nada nos harán. Eso está claro que como cristianos no debemos ni tan siquiera, bueno, ni lastimar ni hacer absolutamente nada contra ellos, ¿no? Quitarse instantáneamente la vida, dice, no es un pecado mayor a la vista del cielo que destruirla gradual y seguramente. Las personas que se acarrean un decaimiento seguro debido a su mal proceder
sufrirán el castigo aquí y si no se arrepienten plenamente, no serán admitidas en el cielo del más allá tan ciertamente como no lo será el que destruye su vida instantáneamente. La voluntad de Dios establece la relación entre la causa y sus efectos. Aquí dos temas. Uno que habla acerca de quitarse la vida, de los suicidios, ¿no? De las que dicen que, bueno, que las personas que se quitan la vida, bueno, podría ser que más de alguna se salve. Cuando ya la palabra de Dios es clara, que si tú atentas contra tu vida, pues estás incumpliendo el mandamiento. Por lo tanto, quien incumple un mandamiento no puede heredar la vida eterna. Independientemente de lo que pase con aquella persona, el quitarse la vida, pues es haber perdido absolutamente todas las esperanzas. Es el llegar al punto hasta de no quererse y de no confiar en Dios. Bueno, obviamente que muchas personas no creen en Dios, ¿no? Y bueno, y por eso pasa esto. Porque cuando no se cree en Dios, cuando no se ve otra salida más que quitarse la vida, es por lo mismo tanto, ¿no? Porque no han conocido al verdadero Dios y por lo tanto no encuentran otra salida. Pero bueno, incluso hay personas en el cristianismo que llegan hasta este punto. Entonces, claro, tienen mucho menos excusa, ¿no? Que nadie tiene excusa de quitarse la vida, obviamente. Y habla de otra cosa aquí, habla de que el ir destruyendo gradualmente nuestra vida, irnos matando lentamente, como dice, no es un pecado mayor a la vista de Dios. Porque muchas veces nuestro proceder, el no cuidarnos, nuestra salud, en todo lo que implica, ya sea de alimentación, ya sea de descanso, todo, absolutamente todo lo que refiere a que nuestra salud se vaya deteriorando, pues dice que el Señor no ve ese pecado mayor que el quitarse la vida instantáneamente, que también estamos cometiendo lo mismo, un suicidio contra nosotros mismos. Por eso es la importancia de cuidarse, de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nuestra maquinaria esté en las mejores condiciones en la medida de lo posible. Porque ya sabemos que estamos en esta degradación de estos 6.000 años y que obviamente cada vez, ya sea que te cuides lo mejor que puedas, no quiere decir que no vas a sufrir ningún tipo de enfermedad. Eso está claro que no. Pero que en lo que esté en nuestras manos, el poder cuidarnos, pues corresponde que podamos ir haciendo todo lo posible en ese sentido, ¿no? Y así que aquí también es una orden que si nosotros nos descuidamos de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra salud, pues también estamos incumpliendo ese mandamiento porque nos vamos matando gradualmente. Así que esta ha sido nuestra matutina para el día de hoy. Este ha sido nuestro sexto mandamiento. Ya vemos que hay una amplitud de cosas impresionantes que muchas veces no sabemos, hay personas que sí lo saben todo esto, pero para aquellos que no entendemos o que no nos han dicho más acerca de esto, pues por eso quise traerlo y por eso quise ampliar, como ya lo he dicho en otras ocasiones, estos 10 mandamientos. Que Dios nos ayude para que si albergamos odio, para que si albergamos mala voluntad, para cualquiera de esos sentimientos tan malos que hay en el corazón, el desearle mal a otra persona, por mucho que aquella persona haga, por muy malo y lo que nosotros querramos decirle que sea esa persona, pues eso nos está convirtiendo en violadores del sexto mandamiento. Que Dios nos ayude para que pueda ir cambiando, para que su Espíritu Santo pueda ir cambiando todas esas cosas malas en nuestra vida, todos esos sentimientos que lo único que hacen también es matarnos lentamente a nosotros. Así que sin más, que puedan pasar un feliz resto del día.